nada, que ya estamos aquí. Es la última vuelta de público que hacemos en el 2021, así en nuestro formato oficial. Bueno, que ha llegado el momento de que Lot García, nuestro contertulio de Coalición Canaria, en esta noche de jueves, nos dé su cesta de frutas tropicales. Lot, vamos allá. Aguacate de oro, cáscara de plátano. ¿Te las tienes pensadas? Bueno, yo creo que el aguacate y todas las frutas posibles corresponden a la isla de La Palma. Yo creo que en este año, yo creo que coincidiremos entre todos, ¿no? De ese esfuerzo que tienen que hacer extra, de las penurias que están pasando, de esa desgracia que les ha tocado vivir y que al final nos ha tocado vivir a todos. Así que para mí esa resiliencia que se llama ahora, esa resistencia también a esta desgracia, pues va para todos ellos, ¿no? Al final conocemos mucha gente de La Palma, tenemos muchas amistades y bueno, al fin y al cabo creo que es más que merecedores de este año. Exacto, bueno, pues a eso se suma este canal, no tiene ningún inconveniente en dar ese aguacate de oro que también da Lot y el último rastrillazo de Coalición Canaria en el 2021, no puede cáscara de plátano. No puede ser para otra persona que para el presidente del Cabildo y para el grupo de gobierno del Cabildo. Yo creo que para Pedro Martín, Arriaga, que llevamos Franquet. Un añito que vamos, pero es que no solamente estamos hablando de esto de lo que estamos comentando ahora, ¿no? Es que ha sido un despropósito también en carretera. Tenemos un caso abierto seminario. Se han cargado los de Ancina. El Siedemar tampoco está. Lo de Ancina que se ha ganado el juicio, para decirlo todo. Bueno, se ha ganado el juicio. Como tú dices, lo de Clavío. Hombre, hay un recorrido, lo que pasa es que estos no han recorrido. Lo de Ancina no es por el juicio, es por dejar sin actividades un montón de mayores. No, porque hay un proyecto alternativo. ¿Dónde está? Pero bueno, esa es mi cáscara de plátano, pero puedo decir sin que... Vale, no, porque parece que ahora tengo que dar la cáscara de plátano que él quiera, ¿no? Ahora sí tengo que dar lo que quiera. No, hombre, lo que quería decir es que no se ha aplicado por el COVID, pero si hay... Lo que te quiero decir, Lázaro, que aquí no hay ningún problema hasta que la gente no se lance a la calle. Hasta que no vaya la fiscalía o vaya... Mientras eso ocurra, todo está muy bien y todo está perfecto. Bueno, le daremos la cáscara de plátano a la gente que no está en la calle. En el 2023 el estadio se va a pegar, el PP iban a decir que compramos los votos. Bueno, como iba diciendo, la cáscara de plátano, pues para el presidente del Cabildo, para el grupo de gobierno de Pedro Martín, Franquet, Arriaga. Por todas estas. Es que no es una sola. Sí, se puede. Canarias dice que no es gobierno del Cabildo, que solo dan el apoyo y se cabrean. Es más, escriben columnas este mes en Ocio Negocio diciendo eso. Pero es que es cierto, no están en el gobierno, hay que decirlo. Uh-huh. Venga, nada, ¿no? Que habíamos. Ya con eso finalizado. Nada, nosotros te damos las gracias, esperamos verte por aquí en el 2022 y nada, corre. Lo único es que si no nos volvemos a ver, pues desearles a todos felices fiestas, feliz Navidad y que se resguarden un poquito de este virus que vuelve otra vez al ataque. Se nos quedó en el tintero, pero y sí. Yo creo que pedir entre todos buenos deseos y felicidad para todos y que es lo más importante, amor y salud. Y buenas emociones, claro, para tener buena salud, y que baje el precio de la luz y de los carburantes para tener alimento. Ay, Dios mío, qué caro es hacerse un potaje, ¿no? Ahora eso. Bueno, en el mercado del agricultor de San Miguel, ya que estoy. Dígalo, haga la coña. Que te acerca. Producto fresco de kilómetro cero a muy buen precio. ¿Y cuándo están abiertos en el mercado? Pues están los miércoles por la mañana y sábado y domingo por la mañana. Pues ya saben. Además, sí, además allí. Falta el rótulo por debajo que diga mercado libre. Bueno, pues nada, ya saben, ahí le hicimos nosotros un guiño. Nos gusta lo de los mercados a nosotros. Además, en todos los municipios ahí da igual el. En algunos le han dado una subvención directa para que lo crean ahora. Bueno, no me enciendas el debate que yo no puedo dejar. No estás a favor del mercado. Es normal, coño. Nada, Lon, muchísimas gracias. Feliz año, ¿vale? Gracias por la invitación y esperamos verte pronto. Feliz Navidad. Vale. Comida de Navidad no viene esta empresa porque estamos en COVID. A ver si Sandro se le dedica y da una partida para los tertulianos, una comidita. Porque se fueron a comer a escondidas todos, que yo lo vi ya. Todas las comidas llevan a los tertulianos. Ay, Sandrito, me vas a tener que empezar llevándome a rompe la tele. No sé. Lo fuerte es que no hice. Bueno, me callo, que va a invitar con el ahorro de la luz, va a invitar. Exacto, bájame la factura de la luz de los focos, mi niño, y yo te hago una comida todo lo ahora que te contesto. Venga, pues nada, Lot, mil gracias. Sí, micro cortado de Lot. Y ustedes estaban ensalzados en una. Sí, deja que me conteste. En una. No, conteste. En una cosita. ¿No? ¿No me ibas a contestar tú con lo de Yolanda? No, pero vale. Sigue tú con tu argumento. Lo del tema de Yolanda. Vamos a ver una cosa. Yo, que soy del Partido Socialista, soy público y notorio. Yolanda está siendo, y
y gracias a Europa también, hay que decirlo, porque a veces decimos, no, que Europa nos maltrata. Europa está diciendo que lleguemos a un acuerdo ya con la reforma laboral, que si no, no va a haber un dinero, y de esa manera está presionando a todos en general, sindicatos, patronales, partidos políticos, pero del PP, del PSOE, de quien sea, porque esto es un tema, y desde luego sindicatos y patronales que están siempre enfrentados, están diciendo, lleguen a un acuerdo porque hay una precariedad laboral y si no, no va a haber los fondos que tienen que haber. Repito, 200.000 parados en Canarias. Sí, pero Eduardo, el 200, Víctor estaba felicitándose. En vamos a ver una cosa, días, ¿no? 200.000 parados en Canarias, ojalá una fuera, población ojalá de 2 fuera, millones. 2 millones y pico, casi 3. Ojalá fuera cero, naturalmente que ojalá fuera cero. Pero también es verdad que vivimos del turismo. Y con el COVID normal que va. No estoy justificando nada. Lo que no, estoy diciendo es que la tendencia en España. Esa cifra no es sistémica en Canarias. Sí y no. Pero lo que quiero decir con esto, que la tendencia en España, ya no estoy diciendo que sea solo por en este caso, porque esté Yolanda Díaz en el gobierno, pero sí es verdad que cuando se le da viaje se le da, pero cuando se le tiene que decir, se le tiene que decir. Naturalmente es por todo. ¿Y por todo por qué? Porque los sindicatos y la patronal están obligados y deben estar obligados a llegar a un acuerdo. Porque la última reforma laboral ha creado una precariedad laboral importantísima. Sí. Y naturalmente, yo entiendo a los empresarios. ¿Va a contestar Juan Carlos? Sí, ¿no? Yo entiendo a los empresarios, y los puedo entender, que quieren ganar dinero. Naturalmente aquí nadie es el hermanito de la caridad, ni los políticos, ni nadie. Pero a veces se nos va el lápiz, se nos va el poder. ¿Por qué? Porque si te puedo pagar el salario mínimo, te lo pago. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Darle a los agentes sociales que se pague a raíz de convenios. Tú te has cargado los convenios sectoriales. Eso es imposible de asumir. ¿Por qué digo que? Y para explicar qué es un convenio sectorial, que yo creo que todo el mundo lo sabe. Que si la empresa tiene un convenio propio, esta casa tiene un convenio propio, a Eduardo no le va a pagar a como esté el convenio sectorial, sino como esté el convenio propio. Si Eduardo tiene que cobrar 400 euros, cobra 400 euros en vez de cobrar 800. Bueno, en este caso es mi propio convenio. No, pero bueno, quiero decir para explicarlo. Entonces, lo que hay que hacer es que el convenio sectorial prevalezca por arriba de todo. Un convenio de empresa no puede prevalecer, porque tú imagínate que la empresa, de alguna manera, controla un sindicato amarillo, que los hay bastante. Amarillo se llama el sindicato de empresa, ¿vale? Un sindicato que sea propio del empresario. Tú llegas al convenio de empresa, vas a la baja y te lo ganas. ¿Cuántas sanciones han puesto? Y luego también es verdad, que ahí tiene razón, que la administración está fallando. ¿En qué falla la administración? No poner más inspecciones. Hay que poner más inspectores, hay que dotar a las inspecciones de trabajo de más agentes inspectores. Juan Carlos, yo suspiro preocupado por... Sí, es que te oía suspirar. Digo, venga, vamos a darle turno ya. Por el discurso de Lázaro, oyéndolo hablar bien de Yolanda Díaz, de su bajada de impuestos, de la reforma laboral, es el síndrome de Estocolmo que está ocurriendo con los socialistas, que están hablando bien ahora ya hasta de los comunistas. ¿Qué será lo siguiente? Me imagino que Bildu son gente de paz. Y los nacionalistas catalanes aman a España. Es que, vamos a ver, esto no hay por dónde agarrarlo y es preocupante, ¿de acuerdo? Porque esta gente es un partido nacional que tiene aspiraciones nuevamente de repetir y de gobernar. Y me preocupa un poco cómo se está radicalizando el discurso de Lázaro, ¿no? Hablar de que con la bajada de impuestos no vamos a tener problemas porque se va a pagar menos de la luz, como estaba diciendo antes. Es una utopía, o sea, vamos a ver, es que no hay forma. Las propuestas que ha hecho el Partido Popular para bajar no son intervenir a la empresa, no, a la industria eléctrica, es en todo caso a que muchos de los peajes que se están pagando se cubran mediante presupuesto del Estado, pero no, el gobierno prefiere gastar 500 millones de euros, por ejemplo, en un ministerio como el Ministerio de la Igualdad, antes que intervenir, digamos, con presupuesto a pagar los peajes y bajar definitivamente la factura de la luz. Pero no, tampoco me preocupa, porque obviamente hasta que la gente no salga a la calle a protestar, como decía antes Lázaro, pues aquí está todo muy bien, la factura de la luz no me da igual que ahora esté pagando más del doble de lo que estaba pagando hace un año, hace dos años, porque yo no pertenezco a esa gente que está en una tarifa única, como dice él, que igual se la van a subir, no ahora mensualmente como los que estamos en el mercado regulado, pero sí cuando se le haga la renovación, porque ninguno va a perder, y van a renovarle nuevamente con una tarifa plana muy superior a la que tiene y lo va a pagar todo de una sola vez. Esto no tiene solución hasta que el Estado intervenga a través de los presupuestos generales del Estado en cubrir peajes y en cubrir una serie de impuestos que es lo que están encareciendo la factura, sí, de la luz. Para eso creas una empresa pública y no tienes que darle dinero a la eléctrica. Vale. Para ese proceso. No digas que vas a crear una empresa pública cuando realmente decir, el Partido Socialista la prueba está, hacerlo. La prueba está. Francia, se la ha pedido por activo y pasivo a la gente de Podemos. Francia, que es el país que más se paga luz. Escucha, y que no la tienen regulada, que no la tienen con tarifa plana, perdón, se han lanzado a la calle. Los españoles no están pagando esa barbaridad que se está diciendo que se está creando. Con respecto a los independentistas,
No sé si se ve. Ahí se ve. Vale. No te van a poder hacer zoom, pero lee. Aznar admite que la independencia vasca es legítima si no se impone por fuerza. Sobre Bildu. El señor Maroto, portavoz del Senado, pactó con Bildu en la alcaldía. Voy más allá. Aquellos, los televidentes, por favor, busquen quién es Óscar Matute. Óscar Matute, si es que perteneció alguna vez al bando armado o fue amenazado por ETA y es diputado de Bildu. Solo digo eso. Búsquenlo. No me hagan caso a mí. Con respecto a los catalanes, si quieres te busco otra foto, Juan Carlos, de Rajoy. Estás con el Tumás. Estás con el Tumás cuando yo realmente lo que estoy diciendo y tú de qué vas. Lo que estoy diciendo es que el gobierno en una democracia parlamentaria tiene que llegar a acuerdos. Y tiene que llegar a acuerdos si no tiene mayoría. Y naturalmente Bildu representa a una importante ciudadanía del País Vasco. No guste o no nos guste. Es lo que digo, Al final son gente de paz. Si al final son gente de paz con la que se puede pactar. Te vuelvo a decir. Es que vamos a ver, es vergonzoso. Estás leyendo lo que estoy diciendo. Te vuelvo a decir, Juan Carlos, que a lo mejor es que te falta información. Seguramente lo estás haciendo malintencionado buscando el rédito político. Sino que te falta información. ¿Y por qué te digo esto? Busca quién es Óscar Matute. Busca cómo lo amenazó y estuvo a punto de ser asesinado por ETA. Y hoy es diputado de Bildu. Bildu ha condenado el terrorismo. Es cierto que hay gente que estuvo en Herri Batasuna, eso es cierto, no te lo voy a negar porque sería negar la mayoría, sería descalificarme a mí mismo con mi inteligencia. Pero lo que te estoy diciendo es que lo que me estás diciendo es que vale la pena y estás justificando que realmente el Partido Socialista puede pactar con Bildu y que no pasa nada. Y que eso es algo normal. Y es algo democrático. Lo que te estoy diciendo es que el Partido Popular y el Partido Socialista han pactado con Bildu. Eso es lo que te estoy diciendo. Y no pasa nada por pactar con Bildu porque ETA, afortunadamente, que yo sé que algunos, no estoy diciendo el Partido Popular, a veces apunta al tanto, pero vos quiere que ETA vuelva a existir. Si lo están deseando. Porque están nombrando a ETA todos los días. ETA lleva, ¿cuántos años lleva sin existir ETA? ¿Cuántos años hacen que dijeron se acabó la guerra? Que la gente de bien de este país no desea que vuelva ninguna célula ni grupo terrorista. Vamos a ver una cosa, Eduardo. Y de verdad. Déjame decirle esto: que esto es algo con lo que se pierden las nuevas generaciones, buena parte de los millennials, de la generación X y de la generación Y y de la generación Z, les queda lejos esto. Pero para nosotros fue parte de nuestra juventud, adolescencia. Y nos marca tener un país asediado por el terrorismo no es democrático, no es sano, no es bueno, no es nada. Afortunadamente, hay que recordar. Afortunadamente, los medios, como tú dices, la gente que nació después de esto no reconoce y ya da igual que nombren a ETA. Lo que pasa es que no, pero tienen que saber porque si no estamos condenados a repetir lo mismo. Tienen que saber, pero no va a existir ETA como tal. Es decir, y de verdad, y gracias a la democracia, todos en general, porque es verdad que el Partido Popular decía una cosa por delante y hacía otra por detrás, eso es cierto. Mientras que el PSOE siempre apoyó, en el caso de ETA, mientras que el PSOE siempre, sistemáticamente siempre, apoyó al Partido Popular para que negociara ese con ETA. El subconsciente es que Aznar, tu presidente, lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Pero yo te contesto. El subconsciente es que tu presidente dijo que era Movimiento de Liberación del País Vasco. Nosotros siempre lo hemos llamado terrorista. Ustedes, el Partido Popular, Aznar, el tuyo, le dijo Movimiento de Liberación del País Vasco. Lo dijo. ¿Cómo lo dijo Aznar? Y Rajoy se sentó, como siendo ministro de Interior, se sentó a negociar con ETA. No te preocupes. Y ojo, lo apoyo. Tenía que haberlo hecho. Yo sé que lo apoyo. ¿Por qué? Síndrome de Estocolmo. Yo sé que lo apoya. Salgamos a la calle a patear policía, Juan Carlos, tú no te vas a sentir que prácticamente tu país... ¿Pero cómo no lo vas a apoyar si tu partido lo ha hecho? ¿Estás diciendo que Rajoy tuvo el síndrome de Estocolmo o Aznar por negociar con los terroristas y con los catalanes? ¿Estás diciendo eso? No estoy diciendo nada de eso. Entonces, estoy diciendo que actualmente el gobierno del Estado se está apoyando en terroristas y no existe terrorista, pero es que es obvio. Pero te vuelvo a decir, cuando existía ETA, pero si es fácil de contestarme, cuando existía ETA que mataba y que el último asesinato de ETA fue un socialista como Isaías Carrasco, porque nosotros pusimos, pues aquí no quiero decir quién puso más muertes o no. Lo que estoy diciendo es que mató. Exacto. ¿Eh? Pero que lo que te estoy diciendo es cuando negociaba Aznar con ETA, acercaba presos, los sacaba de Tenerife 2 y los llevaba al País Vasco, que esos son datos, ¿tenía síndrome de Estocolmo? Te pregunto. ¿O Rajoy siendo ministro de Interior? Porque el último que negoció con los terroristas, te garantizo que no fue, que ya lo dijo el otro día Eriguren. Bueno, digamos que yo fui el último negociador con ETA. Cuando no lo fue, cuando tuvo que pasar otro gobierno y seguramente hubo otras negociaciones y sin problemas, sin echarnos muertos a la cabeza, sin nada. Muy bien por haberlo hecho, porque eso significa que hoy en día no existe ETA, no existen asesinatos por tener una ideología distinta. Eso pasó en la época más dura de España con el franquismo y la democracia con ETA. Y eso es triunfo de todos nosotros, de los
de los socialistas, de los populares, de todos. Ahora, echarnos que si negociamos bueno, con ETA o no... De los socialistas, de los populares, en representación de la población sí, de este no, país, bueno, vale, y, que no, a veces se nos olvida, ¿no? Bajo, incluso de los catalanes, ¿eh? Incluso. De, sí, 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 porque es que exacto, incluso esa división claro, que hay también es muy mediática no, toda y incluso igual, porque, la realidad es otra. Porque Carlos Rovira, que era de Esquerra, se sentó con él, fue uno de los enviados del gobierno de turno para hablar. Lázaro, te iba a decir, saca tu cesta de frutas tropicales y te imaginas en carnavales ahí con una cesta de frutas. Pues mira, yo a para yo para de guayaba, qué rico, ¿no? Era lo que yo decía. Como ya venga, dale. Como por norma general todo el mundo se lo da la palma, yo no se lo voy, no es que no se lo quiera dar la palma, sino me te sumas a eso que ya se han dado, vale. Pero yo en este caso a todas aquellas familias aguacate que, de oro. Que sí, que están en situación de exclusión social, que las administraciones tienen que seguir ayudándolas, y de luego a todas esas familias que tienen con una exclusión social, dedicada a mi aguacate de oro para que sigan aguantando y que esto va a salir adelante y que esas personas necesitan una necesitan la integración en la sociedad de plena de pleno derecho. En el norte es casi sistémico lo que hay, ¿verdad? Pero y aquí la en el sur, de... Lázaro, hay un shock, hay un impacto tremendo, sí. Porque personas que hasta hace un año eran autosuficientes, capaces de mantenerse a sí mismos, etcétera, 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 ahora mismo dependen de asociaciones como Incluyeme. Sí, sí, por eso digo que los gobiernos, sea del PP, sea de coalición, sea del PSOE, tienen que incrementar las partidas. Naturalmente dicen, no, es que eso es para que no salgan nunca... No, es para precisamente para eso, para reintegrarlos a la sociedad. Y lo digo de verdad, y por ejemplo, yo soy muy crítico con lo que se gasta en Navidad en luces, tío. Y lo digo porque... ¿Tú no porque te has yo dado me... cuenta de que este año las casas no están iluminadas? Muy poco, bueno, algunas sí, pero las que tienen tarifa plana seguro que sí. Pero lo que quiero decir con esto es que el tema de las luces, yo sé que es bonito, sé que es un tema comercial y lo puedo entender, que los comercios quieren tener todos sus ayuntamientos con muchas luces, pero por favor, intente gastarse lo mínimo posible. Pero no, esto no es demagogia. El alcalde de Vigo es del PSOE. Y por ejemplo, con el tema de la luz después, él dice, yo no sé si es verdad o no, que cada euro que invierte en luz le revierte exacto, al municipio en el doble. Pero yo no sé si eso es así, pero por favor intenten de ese caso, que sé que la Navidad todo es bonito. Para mí es triste porque siempre recuerda a los que no están, y para mí siempre la Navidad ha sido triste desde hace unos años para acá. No triste de que me estoy muriendo, pero sí recuerdo. Melancólicas. Exacto, esa es la palabra. Y la cáscara de plátano se la voy a dar, una cáscara de plátano constructiva. Venga, a ver. A los agentes sociales, sindicatos y a la patronal. Póngase de acuerdo de una vez por todas y cierren la reforma laboral y arreglen la precariedad laboral que hay. Y no es que lo diga yo, lo está diciendo Europa. Si no, nos quedamos sin dinero, ¿eh? Nos quedamos sin una parte importante de dinero. Pues ya y sabes. Por eso la patronal y el sindicato tienen que coger, sentarse como cuando se hizo la constitución de Europa, para entrar en Europa, que se sentaron ahí dentro con los codos y que se queden, y que a finales de año, principios de febrero, como más tardar, tengamos la reforma laboral terminada. Ay, un día podríamos hablar largo y tendido de sindicatos. Por cierto, qué bonito. Mira, qué si bonito. Un día abrimos el teléfono aquí y decimos, háblenos de sus experiencias con los sindicatos. Eduardo, no me vengas con eso porque también te puedo hablar de las experiencias de la gente que está en Cáritas, en las direcciones de Cáritas. O en las direcciones. No, yo quiero decir que no hay que generalizar porque quiero eso decir sí que me reviene. Que hagan autocrítica los sindicatos porque son una parte fundamental de nuestro sistema. Eso sí. Y que cuando pierden la credibilidad de pero la que te población, una cosa. Dejan de hacer su función. Yo siempre lo he dicho, yo que soy de Comisiones Obreras, o sea, yo no soy de UGT, o sea, respeto UGT, pero soy por de eso te lo largaba. Pero por ejemplo, yo que soy crítico, chorizo va a haber en todos lados, en las iglesias, en los sindicatos, en las patronales, en los ayuntamientos, en todos lados. Lo que hay que hacer es no generalizar, y aquel que es chorizo, patronal o sindicato, irá por él fuera. Y qué bonito fue la foto del Papa con Yolanda Díaz. Madre mía, qué calla, preciosa. Calla, el Papa le ha caído por todos lados. Ahora dicen que el Papa es comunista. Y a Yolanda, y Yolanda ahora es católica, que se fue en el Falcon. Bueno, no, en el Falcon no puedo que sea el presidente, se habrá ido en otro avión. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Ayer estaban los medios de este país mintiéndonos a todos. Es que el Falcon es de Falcon. Hasta donde yo sé, el Falcon es El Falcon es nuestro. Lo usa Pedro Sánchez, pero es nuestro. Coño, quiero decir que está destinado al presidente. La obsesión de Lázaro con Yolanda no, empieza que, a ser, aparte empieza que a ser Díaz temeraria. No viene, aparte, que Yolanda temeraria. Díaz, aparte que Yolanda Díaz no es comunista como tal, ¿eh? Yolanda Díaz viene del sindicato. Lo que sí es Yolanda Díaz sindicalista a muerte, porque viene de Comisiones Obreras desde que era. Ay, qué gracioso, Lázaro. Su santidad. Sí, pero no sé, no le hizo reverencia, no hincó las rodillas como lo hizo
Esperanza Aguirre o... ¿cómo se llama la de... Déjame dar la fruta mía, porque este hombre... Fueron a ver al amo, ¿no? Ya está. ¿A quién? Al amo. Te amo. Oye, yo te voy a decir una cosa. El que manda. Yo no soy ni católico ni practicante, pero yo al Papa Francisco le tengo admiración. Claro, no le vas a tener admiración. ¿Por qué? Venga, ¿porque ya es comunista? No. Por eso es lo de... No, o porque será que es el primer Papa jesuita de la historia. Sí, no te comas el... ¡Ah! Ves tú por dónde va el tiempo. Se me acaba. No te comas el tiempo de las frutas tropicales de Juan Carlos. Rápido. Juan Carlos, a ver, ¿tienes una batería ahí acumulada de cosas por contestar o cómo? No, es que no. Ya casi no tengo tiempo, pero de todas formas vamos a ver. Ese tiempo, hombre, eso se alarga aquí. Se alarga todo lo que tengas. Venga, perfecto. No sé yo qué va a pensar mi director de eso, pero... Bueno, voy a ir rápido. No. Primero, dale, primero el aguacate de oro, ¿de acuerdo? Como decía Lázaro también, no voy a voy a aprovechar que tengo un aguacate para... No voy a volver solo a dar, no, que se lo daría nuevamente la gente de La Palma y todo lo demás. Exacto, para ya aprovechar se lo ha dado para repartir. Yo solo voy a dar a la familia de Canet del Mar, en Cataluña, que prácticamente está imponiendo con su necesidad de que el 25% de las clases se la den en español. Una familia que está aguantando, que está en el punto de mira de los nacionalistas, que prácticamente le están haciendo la vida imposible y que el gobierno del Estado prácticamente las está dejando en la cuneta, ¿de acuerdo? Porque debería de imponerse en este tipo de cosas, porque además son lo lícito. Para ellos, ese aguacate de oro, que no debe ser fácil estar viviendo lo que están viviendo en Cataluña en este momento. Y el rastrillazo, la cáscara de plátano, como es la cáscara de plátano anual, digamos, que se la quiero dar, nuestro compañero se la dio a Pedro Martín, pues yo se la tengo que dar al otro responsable de que la situación en que estamos, Pedro Sánchez. No tengo mucho tiempo para estar diciendo la cantidad de cosas inacabables que podría decir y que lo hacen merecedor de esa cáscara de plátano, ¿no? Pero prácticamente terminar el año como lo estamos terminando, con una factura de la luz como la estamos terminando, con una inflación prácticamente del 5 y pico%, con una situación en Cataluña como la que estamos viviendo, con un odio, rencilla y mal rollo que existe en nuestra sociedad, producto de esos pactos que tiene él, pues obviamente se merece, obviamente, sin ninguna duda, la cáscara de plátano. Espero que sea, es la cáscara mayor de plátano que se le puede dar a alguien, porque se la doy a fin de año. Le das una manilla de cáscaras de plátano. Una manilla, ¿no?, de cáscaras de plátano, que se ve que por mucho que ha ido a La Palma, ha ido, pero no... ¿Que no se le lanzas la manilla de cáscaras a la mareta? Totalmente, y sí, que se la lleve para Madrid, a ver si se acuerda de la gente de La Palma. A ver si cuando viene Falcon a la mareta se resbala, sí, o cómo. Vamos a ver si podemos hacer. Y de resto, nada. Feliz Navidad para todos ustedes y... Igualmente. Y muchísimas gracias por la invitación. Nada, nosotros es un placer que estés por aquí. A mí me ha gustado mucho el debate hoy. A tres, luego a dos. Lazarillo, ¿qué? ¿Te quedaste a gusto o no? Sí, sí. Yo lo que digo es una cosa. Te voy a ver hasta el año que viene. Sí, Pedro Sánchez malo, y como ganen las próximas elecciones van a decir que compramos los votos. Pedro Sánchez Foscaca. Es lo que se está diciendo, pero bueno, después Casado no remonta. Para concluir, ya que se ha metido un poco con mi cáscara de plátano, métete un poco con la de él, ¿de acuerdo? Claro. Cuando ha dicho, no pasa nada, es un debate puro y duro. Cuando ha dicho lo de las familias necesitadas y no sé qué, no sé cuánto, que vale, que apueste por las subvenciones nominativas adecuadas y bien encaminadas, y no las partidarias, no las que van destinadas, bueno, a... Bueno, es lo que hace siempre el socialista, apostar por las personas. Sí, a ver, Lázaro, que esto te va a gustar. No, Marián Franquet, tú a mí no me gustas desde hace ya un par de tiempo para acá. Es que si vieran lo que me dice. Se ha convertido en Eduardo Inda de la Canal 10. Digo diciendo que el Partido Popular ve una realidad para él. Y lo digo porque aún así las encuestas nos dan que vamos a ganar las elecciones. Que luego me lié. Las encuestas. Que luego me lié, que yo iba a decir que te iba a gustar que nosotros invitamos a la señora Franquet que se venga a este plató y nos explique qué criterios se han seguido para dar esas subvenciones nominativas y del caso seminario, si quiere, y todas esas cosas, que somos nosotros aquí los que largamos y los que nos llevamos los golpes. O sea que... Ella en Radio Club lo ha explicado. Y yo no soy hostil, ni este programa. En Radio Club lo ha explicado, pero si... Somos críticos. Pero yo sí que le he trasladado tu invitación. Dile a Franquet que se venga aquí, que no queremos, que no nos comemos a nadie. ¿La entrevistas tú? Por supuesto. ¿O quién ella quiere? No, yo pensé que Sandro, como se la hace a Neorama, tan bonita, la que le hace a Neorama. Uy, Sandro, te están pidiendo un romper la tele. Juan Carlos, mi niño, tú quieres un romper la tele también, ¿verdad? Yo también quiero uno, pero de todas formas, oye, creo que ya lo de Neorama está
más que... Oye, no, 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 no puede estar, no puede estar, no puede estar porque yo no he visto sino anioramas así. A Sandro babeando, solo lo he visto con anioramas. Es verdad. Yo no me hago responsable de las opiniones no, de mi invitado. No, 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 babeando en el buen sentido. Hombre, naturalmente yo te vuelvo a decir, a mí me pones aquí a Yolanda Díaz y yo babeo también. O sea, no, yo lo digo. ¿Te das cuenta cómo es verdad lo del síndrome de... No, pero es que yo a Yolanda Díaz, Yolanda Díaz es compañera mía de sindicato. Sí. Y yo le tengo una admiración de hace años. Y espérame, y tú ya para acabar, que no voy a hacer autopromo ni nada, que ustedes ya saben que tenemos el Ocio y Negocio en la calle, que de lunes a viernes les cuento el Despierta Tenerife en Sanadú Radio, y que se vengan por aquí al Centro Hípico y de Ocio Sanadú. Pero te iba... Venga, pregunta. Te iba a preguntar, Lázaro. ¿Cuándo se congresúan ustedes en el PSOE de Tenerife? Según parece, puede mover un... No está convocado oficialmente porque con el tema del COVID se puede retrasar, pero lo que se quería hacer es que en febrero se convocara el Congreso, se celebrara el Congreso. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tema del COVID no sé si se va a retrasar. ¿Va a haber pelea? Porque, no va a haber pelea, no va a haber ninguna pelea. Pedro Martínez y Pedro Sánchez. Pedro Martínez es el secretario indiscutible. Va a ser reelecto. Sí. Seguramente habrá renovación, pero las hay como en todos lados, en la regional, la local, la federal, todas. Uh-huh. Entonces. Y luego empiezan los locales. Sí, ¿no? Sí. Nosotros vamos al revés de otras agrupaciones, de otros partidos. Es federal, regional, insulares si los hay, o provinciales y locales. Nosotros, por ejemplo, si se hace la primera semana de febrero, nosotros en ICOPO la renovaremos a finales de febrero, por ejemplo, o por un ejemplo. Uh-huh. ¿Y a partir de ahí saldrían candidaturas y todas esas cosas? No, te digo por qué. Pertenecer a un partido grande como puede ser el PP o el PSOE tiene unos tiempos. Dependiendo de lo que les digan tiene unos tiempos. Y es que las primarias del PSOE se convocan en septiembre. Se celebra en septiembre. Es verdad que tú puedes anunciar un precandidato, pero oficialmente no es candidato hasta que no se convoque las primarias. Que por cierto, ustedes ya tienen candidato regional, ¿no? O sea, candidato no, presidente. Sí. Bueno, líder regional. Se postulaba Manuel Domínguez a presidir el Partido Popular, ¿verdad? Ah, sí, claro, por supuesto. Es candidato único para ese congreso y todos muy contentos, obviamente, por la representación que vamos a tener. Muy importante para Tenerife que el presidente, en este caso, el presidente regional, pues sea de nuestra provincia, ¿no? Además, es el mejor candidato que ha habido en este momento y que existe en este momento para presidir el PP de Canarias. PP de Gran Canaria, de la provincia Total, de Las Palmas. Ha tenido un apoyo impresionante en toda la parte, en Las Palmas, en Fuerteventura, en Lanzarote. Realmente ha tenido muy buena acogida y, como te digo, es el candidato ideal para presidir el Partido Popular en Canarias. Bueno, y mucha ilusión tenemos. Ustedes están ahí también, que bueno, tienen co-gobiernan en la capital de la isla, ¿no? En Santa Cruz, y tienen áreas ahí sensibles. Bueno, a los dos, muchísimas gracias, que tengo a Luis ahí haciéndome... ¿Pero ya esto qué es, niño? Está haciendo una seña yo. Está haciendo aquí una seña. Ahora a ver quién edita esto, ¿no? Te vas a quedar tú, me estará diciendo él mentalmente, ¿no? Me tiene preocupado. Lo vi con una seña ahí. El pobre, ya. Hoy no lo veo yo porque estoy de espalda, cuando me siento ahí sí lo veo. Claro, es que Lázaro, ¿sabes qué pasa? Que, claro, es verdad. ¡Ocupa mi lugar! Ay, mi madre, me vengo buscando mi lugar. Mira, tú sabes, hay una canción de Las Canarias que dice: no te vistas que no vas. Pues. Pero no tengo el mismo sentimiento. Pues aquí es, que no te vayas, que te quedas sin silla. Muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a mi equipo. Este es el último formato de la tertulia clásico de este 2021, como decíamos. Me estarán viendo durante las próximas semanas y en enero ya regresamos otra vez de nuevo con esto, con nuestros horarios habituales y todas esas cosas. Sean muy felices, muchas gracias, feliz Navidad. Feliz Navidad. 2020, feliz Navidad. A los dos. A por el 2023. A por el 2023, sí. Iba a decir, madre mía, adiós 2021, pero después dije, uy, lo mismo dije en el 2020 y mira. No. En fin, que mucha salud para todos, mucho ánimo. Fuera el miedo de nuestros cerebros, y de nuestras actitudes vitales, hay que mantener normas y todo esto, pero tenemos que mantenernos en un estado óptimo, positivo, que eso es lo que nos afecta a nuestro sistema inmune. Y Lázaro, yo llevo 3 días cabreado y largándolo en la radio, porque claro, 2 años después no nos han dicho de dónde sale el bicho, cómo sale el bicho, ni por qué sale el bicho. Y si no resolvemos esas 3 ecuaciones, esas 3 incógnitas de la ecuación, no vamos a resolver nada. No existe la ciencia cierta y aparte lleva un proceso, pero el bicho yo creo que está claro dónde sale. Hombre, 2 años después. Y que muta también, lo que pasa es que esto hay que esperarlo, Eduardo, la ciencia que muta, pero que muta tanto. ¿Mm?
Yo ¿sabes qué es lo que me pasa a mí? Que estoy empezando a ver disparidad en el mundo científico. Entonces, cuando yo veo ya esa discusión, digo, uy, ya si estos de los que nos tenemos que fiar no lo tienen claro y están diciendo, ay, aquí no entendemos cosas. Uf. Venga ya, que se acabe la pandemia ya, ¿eh? Bueno, que ese es nuestro mayor deseo para el 2022, ¿vale? Y a ver cómo vivimos este año. Muchas gracias, Lázaro. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes. Y lo dicho a todos ustedes. Muchas gracias y besos. Para todos y todas y todos. Chao.